El diseñador francés Jean-Paul Gaultier triunfa en Buenos Aires con Amor es amor, la primera muestra que se exhibe en América Latina y que está compuesta de 35 vestidos y trajes de novias y novios. La exposición que se puede disfrutar en el Palaciego Centro Cultural Kirchner demuestra el glamuroso e inconfundible estilo que hizo mundialmente famoso al diseñador. Esta es la primera vez que Gaultier exhibe su trabajo de esta manera en América Latina, lo que fue posible gracias a la colaboración del Museo de Bellas Artes de Montreal, la Maison Paul Gaultier, la Embajada de Francia en Argentina y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Un amplio hall fue el escenario elegido para instalar la muestra dominada por el blanco, el tradicional color de los vestidos de novia, que el diseñador utiliza también para parejas de afortunados novios que pueden acogerse al mismo matrimonio igualitario aprobado en muchos países. Los vestidos y trajes que fueron realizados entre 1991 y 2018 son excepcionales por la audacia de sus diseños y refinada confección conforme al estilo Gaultier. El mes pasado, cuando vino a inaugurar la muestra, el autor destacó que se trata de una celebración del matrimonio en todas sus formas de unión, ya sea heterosexual, gay, transgénero, intercultural e interracial. También explicó que quiso reivindicar el amor en la diversidad y en la lucha contra la homofobia en una exposición que incluye un pastel de boda de 3 metros de altura. El público encuentra el factor sorpresa en los maniquís animados que gesticulan e invitan a disfrutar el amor entre ellos y el del propio diseñador. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.